Simple de todo ello, que es el sistema Texas. Tomaríamos un plomo de bala, denominado así por su forma, lo pondríamos en el hilo, siempre con la punta de la bala hacia la parte superior de la caña. El sentido de esto es de que de esta forma de plomo y de montarlo así, de que esta bala pase entre la rama, entre las horquillas de la rama, de facilitar el paso. Va de una forma libre. Escogeríamos un anzuelo para pesca a vinilo silicona. Sería de este tamaño, hay también inferiores y superiores. Debemos de tener en cuenta a la hora de escoger el anzuelo el tamaño del vinilo que vamos a poner. Lógicamente, no sería lo mismo montar en este anzuelo este vinilo, le daría muchísima rigidez, ocuparía toda la parte del cuerpo del alumbril, a usar un vinilo de mayores dimensiones. Dejaría lógicamente mucha más parte libre. Primero montamos el anzuelo, pasamos la punta del sedal por el ojo del anzuelo, vamos a hacer un nudo llamado nudo rapado. Lo volvemos hacia nosotros y le damos varios giros. En torno a 5 o 6 giros sobre el cuerpo principal del hilo. Lo volvemos y lo pasamos por el ojo que hemos dejado junto al ojo del anzuelo.
principal y la que hemos girado en varias ocasiones, lo pasamos y cerramos. Como con el diente, podemos cerrar sobre el ojo o podemos dejar una zona libre, una lazadita un poco ancha. Yo particularmente soy partidario de dejar un poquito de apertura entre el cierre y el anzuelo, a fin de no restar movilidad al vinilo que vamos a poner. Hemos dejado un espacio. Esto ocurre igual para las rampalas, señuelos de superficie, tipo popper, tipo toll worker. Siempre dejar movilidad. Cortamos el excedente y ya lo tenemos montado. Ahora pasamos a poner el vinilo. Como es grande, vamos a poner un vinilo. En los vinilos siempre escoger que sean lo más tiernos posible, que tengan cuanto menos rigidez mejor, a fin de que no produzca rechazo a la hora del black bar tomarlo en la boca. Black bar, lucio, se puede usar para otras cosas. Lo pasamos por la punta y vamos hasta el centro de la curva, de la primera curva del anzuelo. Sacamos la muerte del anzuelo y vamos llevándolo hacia abajo. Tengo un espacio para que vayáis observando y tomando buena nota de los movimientos. Y lo sacamos por completo de las primeras curvas del anzuelo. Por completo. Una vez fuera, lo giramos. Lo giramos y lo presentamos al vinilo. Una vez presentado, volvemos a pinchar y manteniendo este dedo aquí, presionamos y lo vamos introduciendo hasta que notemos la punta del anzuelo, sin nunca sacarlo. Solamente notar que ya está queriendo salir, pero no ha salido. Subimos un poco, estiramos. Debe de quedar lo más recto posible. Cualquier curva, cualquier cosa, siempre restaría movilidad. Se trata de que el señuelo pierda la menor movilidad posible. Lo tenemos perfectamente montado, completamente recto. Y así quedaría la presentación de un montaje a vinilo sistema Texas. Al ir libre el plomo, este quedaría unas veces, sabéis que se recoge pegando pequeños tironcitos, pequeños saltitos, una vez quedaría junto al vinilo y otra vez quedaría aparte. Podemos usar vinilo flotante, que cuando se depositase en el fondo el plomo, el vinilo quedase flotando. Podemos incluir vinilo sonoro, podemos incluir hacer muchas especies de montajes, pero siempre el sistema de esas sería este, plomo libre. Es lo básico del sistema de esas. Bueno, pues venga. Un bonito black bass de este embalse de la Breña, pescado con la clásica lombriz de Zoom en watermelon montada al estilo Texas. Sin duda, uno de los mejores montajes y uno de los mejores señuelos para el black bass. We'll be right back.
pues vamos a intentar pescar, a ver si somos capaces de sacar un plan bajo el señuelo de vinilo. En este caso lo que vamos a utilizar es, como podéis observar, un senco fabricado en vinilo. Este señuelo se llama senco, es una imitación a lombriz, ¿vale? Tiene una gran densidad, por lo tanto no necesitaremos tomar. Señuelo generalmente pesca la caída. El ataque de plasma. Como podéis observar, lo vamos a montar al estilo TESA, como he dicho antes, sin probar. Bien. Y como explicó antes el compañero, pues bueno, un anzuelo que no sobrepasa la mitad del anzuelo del señuelo, de forma que, como podéis observar, se le dé un movimiento, porque la parte que está absorbida por el anzuelo, si lo podéis observar, es rígida, no tiene movimiento. Lo que pretendemos con este tipo de anzuelo es que el señuelo dentro del agua tenga un movimiento natural, como si la lombriz fuese real. Y bueno, voy a explicar un poco cómo se maneja luego dentro del agua. Vamos a ver si somos capaces de sacar un black bass con este señuelo. Bajaremos el pescar. Esperaremos unos segundos, dejaremos que el señuelo se hunda con gravedad, irá haciendo un movimiento sinuoso hasta que toque el fondo. Una vez que toque el fondo, iremos recogiendo lentamente. Vamos a esperar que toque fondo. Bien, más o menos por ahí. Y ahora iremos pegando pequeños tirones. De forma irregular, para que no tenga un movimiento simétrico. Entonces, por ejemplo, yo suelo utilizar 1-2 tirones, 1-2-3, y lo dejo que hunda. Lo dejamos que hunda un poquito para intentar provocar y estimular la picada del black bass. 1-2. Con esto lo que iremos consiguiendo un movimiento de cierre con el segundo de fondo. Subirá y al dejarlo caer volverá a caer. Toca fondo, subirá y volverá a caer. Este es el movimiento. Y generalmente estimulará la picada del black bass a la caída. Ya lo seguirá al verlo moverse, pero estimulará la picada cuando vaya cayendo a fondo. Mañana regulada y con el agua por lluvia, ya hemos traído lo más.